Buenos días. Bueno, aquí los tengo en el pecho, Barón Rojo, y aquí los tengo a este lado, Barón Rojo, su gira de despedida, entre comillas, porque hace un tiempo entrevistamos a Armando y nos dijo que esa gira de despedida se va a prolongar unos cuantos años, pero bueno, su último concierto en Barcelona, en una sala Razzmatazz, la 1 completamente llena. Supongo que ayudó a ese lleno el hecho de que lleváramos esperando este concierto 2 años, que la venta de entradas del mismo llegaran al sold out del miércoles más o menos de la misma semana del concierto, porque llevaba 2 años en venta las entradas. Pero lo cierto es que es el lugar que como mínimo le corresponde a la gran leyenda de nuestro rock con mayúsculas, a mi grupo preferido de Every Time. Larga vida al Barón, joder. ¿Por qué? Porque me arreglasteis la semana y el mes. Porque estoy pasando unos días muy duros, porque he estado muy malito, y eso me ha apartado de hacer mis rollos del rock 2 o 3 veces en este mes de mayo, que ya se acaba y lo que queda. Porque este lunes que viene no hay programa. No hay programa, no hay programa porque bueno, lo de Barón Rojo fue un oasis. Justo ayer mi cuerpo quizás fue sabio y dijo: ojo, Marcos, que tienes que ir a ver a la banda de tu vida. Ponte un poco bueno y aguanta las 3 horas de concierto, 4 con Panzer. Ahora también comentaré un poco del concierto de Panzer, aunque te lo digo, nunca he sido muy erudito en la banda de Carlos Pina, pero bueno, hicieron un gran concierto, muy cortito, temazos como el Toca Madera, temazos como como Perro Viejo, temazos como Perro Viejo. O escuchar en directo esa balada imperecedera, universal de nuestro rock que hemos encontrado pues en mil y un recopilatorios y que no sabemos de pe a pa como el Junto a Ti. Fueron un momento bello y absolutamente único. 50 minutos de concierto para dar paso a lo que después fue Barón Rojo. Bueno, como digo, un montón de días enfermo, un montón de días con fiebres, con malestares, con febrículas, con dolores de cabeza, cansadísimo. Y yo pensaba que al concierto este de Barcelona no llegaba. Pero al final dio la casualidad de que el sábado 28 de mayo fue el día en que me levanté sin necesidad de tomar ninguna pastilla para el dolor de cabeza. Me contuve todo el día en cuanto a hacer deporte, no me quise volver loco y dije: llega a la tarde y disfrútalo. Acabé bastante baldao, pero la cosa mereció la pena. Y sobre todo ha sido un mes muy difícil en lo anímico por estar quieto, por estar enfermo y por una circunstancia personal que me ha sobrevenido en los últimos 2 o 3 días. Entonces, hecha esa aclaración, este lunes no va a haber mi rollos el rock. No tengo la cabeza para elaborar un programa, no tengo la cabeza para ir a la radio. Me lo voy a tomar con calma. El día 6 de junio es festivo y volveremos el 13 con casi total seguridad. Ya tendré la cosa más asumida aquí, ya me encontraré totalmente bien de aquí.
y podremos volver a la radio. Pero bueno, en cuanto a Barón Rojo, ¿qué es lo que nos ocupa? Que la gente que entra para escuchar una crónica o lo que sea, dicen, pero bueno, ¿qué me está contando este pesado? Hacía muchísimos años que no veía a los hermanos de Castro en directo. Me considero y me defino como castrista. Los he visto un montón de veces en... Vaya, vaya una definición, ¿eh? Soy castrista, castrista del Barón. Los he visto un montón de veces en directo y yo defiendo desde aquí que Barón Rojo no murió en 1989. Que sin la continuidad que ellos le dieron en el tiempo, con discos dignísimos como Últimas Mentes, como Arma Secreta o discazos como Desafío, Barón Rojo no habría tenido la dimensión de leyenda, pese a los 9 primeros discos que todos sabemos que son maravillosos y que son históricos y que los catapultó a ser la gran banda histórica de nuestro rock duro, vale, sí. Pero sin esa continuidad hasta nuestros días, la cosa no habría sido igual. Se les echa de menos alguna obra en estudio más, pero bueno, lo último data de hace un montón de años, esa versión del Tommy. Dieron un repaso a sus discos, aunque bien es cierto, pues que Metamorfosis, la sombra de Metamorfosis, la sombra de Larga Vida al Rock and Roll y sobre todo de Volumen Brutal, es alargadísima. Es alargadísima para bien y que hallaron un montón de temas de esos discos. E intenta buscar por internet, pues lo que fue el setlist en orden. Pero primero he pensado, no hace falta tampoco hacerle spoiler a la peña, que se encuentre pues una lista de canciones totalmente igual la semana que viene y digan, esto ya me lo ha contado el de Mi Rollo es el Rock. Y sí, os contaré momentos a mí que a mí me sorprendieron o me emocionaron. Mencionaba el Desafío, por ejemplo, para abrir en Barcelona el Noches de Rock and Roll y casi por ahí intercalado El Enemigo a Batir, un Armando de Castro pletórico, que canta, salta y, como dijo Mariscal hace algún tiempo, un ser tocado por la mano de Dios a la hora de tocar la guitarra. Pero, ojo, te digo una cosa, por mucho que dijeran aquellos varones que resucitaban el auténtico espíritu del sonido de Barón Rojo. Aquí, allí, ayer tuvimos el auténtico espíritu del sonido de Barón Rojo, porque esas guitarras, o sea, sí, Armando de Castro es el número uno en cuanto a guitarristas en la historia del género heavy metal, heavy rock en nuestro país, su hermano le anda la zaga, su hermano le secunda, su hermano, ojo, tela. La labor de Rafa Díaz no llevaría tantos años en Barón Rojo si no tocara como toca, un monstruo, y a mí me sorprendió especialmente, ya te digo, hace que no veía a Barón Rojo, pues 6 años en directo, nunca había visto a José Luis Morán. Madre mía, qué torbellino de señor. Pa' arriba, pa' abajo, hacia el batería, al lado de Carlos, a un lado, a otro, increíble. Mención especial, Willy de Cthulhu cantando con Barón Rojo, me están viniendo cosas a la cabeza. Volumen Brutal, Satánico Plan, una estupenda interpretación y una sorpresa muy, 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 muy agradable. José Luis Morán, como digo, o sea, es el alma de Barón Rojo hoy en día en directo. ¡Qué pasada! Puntos polémicos. Es que ya no voy a ver a Barón Rojo porque las voces, es que Carlos de Castro ya no canta. Pues, oye, no. Ayer Carlos de Castro cantó y cantó muy bien. Y yo supongo que eso debe ser una constante en todos los conciertos. Pero evidentemente que hay canciones que él no canta originalmente y puede sonarte un poco raro. ¿Será que dejaste de ver a Barón Rojo en el 89 o peor aún, en el 83? Ibas de barroniano y de erudito. Pero vamos, los que hemos seguido a Carlos de Castro, yo ayer le vi pletórico en cuanto a voz. Dije, hostia, Carlos canta como en la época del Arma Secreta. Más canciones que tocaron, que no estoy diciendo. Bueno, cayeron unas cuantas. El setlist está muy bien compensado en el sentido de ahora canta Carlos, ahora se canta alguna Armando y ahora te lanzamos
una instrumental para descansar un poco y también para recuperar un poco el resuello, porque hubo una serie de temazos enlazados. Mira, yo para mí el momento de Seguimos Vivos y la sorpresa de escuchar en directo Chicos del Rock, desde aquel maravilloso, desde En un lugar de la marcha, es que me dejó sin aliento. Es que unos chavales que tenía al lado me dijeron que, oye, mira, sorpresa agradable. Oye, tío, cálmate, que si no, no vas a poder hacer programa la semana que viene. Fue una sorpresa guay, aunque les dije, no, no voy a hacer programa, hoy estoy aquí para desahogarme después de un montón de días y necesito poner mis ideas en orden. Bueno, todo este rollo no te lo conté, para volver a hacer programa. 13 de junio, volvemos. Sin más. Pues ese par de temas, como digo, instrumentales, pues también sorprendentes, ¿no? Me parece que una era la obertura del Tommy Barón. También tocaron pues el Canon de Pachelbel, el Canon Cañón, que iba en su 20 más. ¿Ves? Hablo de discos que la gente ha denostado, que la gente ha criticado sin ni siquiera escuchar. Hay discos muy grandes de Barón Rojo. Escúchate un Perversiones, a ver si otro factura de la manera en que nuestros varones hacen versiones de Black Sabbath, versiones de Deep Purple o de Jimi Hendrix, como lo hicieron ellos. Escúchate 20 más, Últimas Mentes, Arma Secreta, Desafío, sobre todo Desafío, y verás que la carrera de Barón Rojo no acabó en el 89. Tocaron también Buenos Aires, Alternando Voces, Armando está pletórico. Armando está, bueno, acaba de ser padre, y Armando está hecho un chaval. Armando, pues se cantó pues las de rigor, ¿no? El Invulnerable, hermano del rock and roll. Me gustó mucho que Armando cantara el Con botas sucias a pachas con su hermano. Su hermano pues cantaba solo un trocito. Pues bueno, un montón de canciones que son las de rigor, ¿no? Las que no pueden faltar. Había algunas rarezas, he mencionado el Seguimos Vivos y seguro que hay alguna más que ahora mismo no tengo en la cabeza y se me queda, pero bueno, así. Luego vas tú a un concierto de Barón Rojo y te sorprenden, pero yo qué sé, las que no pueden faltar, Resistiré, Los Rockeros Van al Infierno, con el medley pues habitual, bueno, no cayó por ahí Highway to Hell, pero sí que tocaron un cachito del Smoke on the Water, como homenaje a otros. También hubo un trocito por ahí en otra canción del Born to Be Wild de Steppenwolf, enlazadas, los enlaces. Es que me voy a centrar ya para acabar. Yo creo que ha quedado bastante claro que el concierto me encantó. Una sala Razzmatazz llena hasta la bandera, el público contagiado. Porque si el concierto hubiera sido una mierda, la gente no se contagia de esa manera. La gente no se vuelve loca de esa manera. Por mucho que los temazos sean temazos, es que estuvieron muy bien tocados. Es que Carlos lo hizo muy bien, es que lo hicieron todos muy bien, es que José Luis Morán es muy bueno. O sea, tenemos al frontman al frente, indiscutible, que es Armando de Castro, pero el alma del grupo en directo, lo de José Luis Morán, es absolutamente sobrenatural. Sobrenatural. ¿Qué más canciones que me vengan ahora a la cabeza? Las Flores del Mal, Brechtoven, enlazadas Cuerdas de Acero con Hijos de Caín, ¡pua! Eso ya casi al final. Y el final del todo, el final del todo, que bueno, pues eso no puede faltar, Resistiré, Siempre Estás Ahí, Último Bis, Barón Rojo. Y le digo de cachondeo a mi amigo Juanco, digo, bueno, ya llevaban Barón Rojo tocando 2 horas y 40. Digo, ahora, como en el directo de Aqualung, ahora la enlazan con botas sucias. Pues sí. El enlace final, o sea, no había bastante, llevábamos 2 horas y 40, perdiéndonos la final de la Copa de Europa. Tampoco está mal perderse una final de la Copa de Europa que juega el Madrid, porque sí, que siempre las ganan. Siempre las ganan. Siempre las ganan. ¿Por qué ganáis siempre las finales de la Copa de Europa? Bueno, enhorabuena desde aquí a todos los seguidores de Mis Rollos del Rock y todo aquel que esté viendo esto que sea madridista. Pero oye, perded alguna, por favor. Pues eso, el enlace del final con Barón Rojo y con botas sucias. El público loco.
un conciertazo. Sudor y para mí, en lo personal, un bálsamo tanto para lo de fuera, o sea, para la enfermedad que he pasado los últimos días, bueno, no lo llames enfermedad, llámalo pachuchismo, y también para el dolor que va por dentro, para la procesión que va por dentro, olvidarme durante casi 3 horas, gracias a Panzer también, más de 3 horas, de los problemas. Muchas gracias por estar al otro lado. Si te ha gustado esta crónica o si estuviste también en Barcelona en cualquier otro concierto de esta gira de despedida, comenta, déjanos tu comentario, dinos qué te pareció. Y bueno, también pues si te ha gustado el asunto, no sé si lo doy para el lado correcto. Bueno, suscríbete, dale a me gusta, apoya esta página, apoya este canal, el rock es mi rollo, compártelo, recomiéndalo, que necesitamos crecer para, como Barón Rojo, seguir vivos. ¡Larga vida! Coño.